Bueno, Daniel Puello, subsecretario de Deportes y Educación. Bueno, vamos a invitar a una temática que uno cree que tendría que tener una gran cantidad de adeptos. El próximo sábado 17 de marzo van a estar llegando algunos de los campeones del mundo del 86, ¿no? ¿Es así? Así es, la verdad que estamos empezando con una actividad en un año mundialista. La verdad que es un año fantástico porque la gente se predispone con otro ánimo, otro estilo. Y bueno, justamente en el año mundial queremos empezar con una serie de actividades. Esta va a ser la primera, que justamente van a venir los campeones del 86 para compartir con nosotros una charla, contándonos un poco de anécdotas de cómo se llevó la Copa, cómo fueron las semanas previas, la etapa de clasificación. Así que bueno, la verdad que muy contento nos pone porque Junín se va a vestir un poco del mundial y ya comenzando ahora desde este mes va a ser una actividad abierta al público, totalmente gratuita, en el predio Beto Mesa. Vamos a estar comenzando la charla en sí, abierta al público, es a partir de las 19 horas en el salón del Beto Mesa con entrada totalmente gratuita. Pero después tenemos una serie de actividades también por la ciudad. Vamos a tener una conferencia de prensa en horas de la tarde para presentar el evento. También vamos a tener un vínculo con una institución de la ciudad que vamos a llevar a ellos a que recorran y que puedan charlar un poco con chicos del club. Y también, bueno, por final, esta charla que la verdad que todos los municipios por los que ha pasado ya tenemos muy buenas repercusiones y creemos que Junín también tiene que ser un lugar así. Tiene muchísimos seguidores del fútbol, muchísimos seguidores del mundial y también estamos apuntando a un público que no conoce a los campeones del 86, porque bueno, hoy lamentablemente tenemos que hablar de gente de 40, 30 y pico años para arriba que sí conoce a los campeones del 86. Estamos apuntando a que los chicos también se acerquen y que conozcan cómo se construye un ídolo, en qué se basa también salir campeón del mundo, que algo no es algo muy sencillo y ellos lo han logrado, así que para nosotros son más que héroes, ¿no? La verdad que va a ser un profundo placer para nosotros y tenemos que estar un montón de juninenses, futbolistas y no futbolistas que se acerquen al lugar, que se acerquen al predio. Es una charla muy amena, muy graciosa también en algunos momentos, así que esperemos que se acerquen. Es más que recomendable para que se acerquen al Beto Mesa el próximo sábado 19 horas.